Compañeros en estudios, auditorio de Hable Como Habla, televisión digital. Estamos ubicados nada menos y nada más que en las cataratas más grandes de Honduras, Pulapanzac, donde vienen personalidades de diferentes partes del mundo a conocer una de las grandes maravillas de tierras catrachas. Pero vamos a dialogar con algunos extranjeros que vienen por acá a pasarla bien. My friend, you speak Spanish or you speak English? I prefer English. Poco español, pero no mucho. What's your name? Sam. Sam, how do you feel here in Pulapanzac? It's perfect. I mean, this waterfall that you can go into it, it's amazing. It's nowhere else in Latin America. Your first time in Honduras or? First time in Honduras, first time in Latin America. Bueno, él dice que es primera vez en Honduras, en Latinoamérica. Le voy a preguntar si está soltero, casado, si le gustan las hondureñas. You married or you single? Single. In between. Ah, dice que entre medio todavía. What do you think about the Honduras ladies? They're nice. Everyone is very friendly. I think Colombia has really nice people and friendly. I think Honduras, like Colombians, the best. Pero Honduras son más bonitas. Honduras is the pretty más one. Más bonita, sí. Mejor. Eso. Thank you, Sam. Where are you from, you say? Amsterdam, Holanda. Holanda. Bueno, aquí tenemos a Sam. No, desde Holanda nos vamos a trasladar hasta la isla del encanto, Puerto Rico, papá. Vamos a ver que venga Puerto Rico por acá. Ven para acá. Bueno, por acá. Ven por acá, ¿tu primera vez en Honduras? No, yo tengo ya como 20 veces que vengo a Honduras. ¿Te gusta Pulapanzac? Uy, me encanta. Pero lo que más te gusta son los hondureños porque te secuestraron los catrachos. Sí, me secuestraron 18 años. ¿De qué parte de Puerto Rico? De San Juan. ¿San Juan? Sí. ¿La capital de Puerto Rico? Sí, la capital. En mi viejo San Juan. ¿Cuántos años? No sé qué, que ya me vine para Honduras. Ahora es catracha, bienvenida. ¿Cuál es tu nombre? Leo. Leo, ¿naciste en Honduras o en Estados Unidos? You born here or United States? Bueno, saludos para Leo, estoy emocionado. A ver, mi gente, un saludo allá, a ver, HCH, vamos a ver, ¿de dónde viene? De Siguatepeque. De Siguatepeque, la ciudad de Los Pinares. ¿Casada, soltera o divorciada? Soltera. ¿Le gusta Pulapanzac? Me encanta. Mire, ¿y esos ojitos bellos de dónde salieron? Vamos a ver, estos ojitos son de Santa Bárbara de Copán. De Esquías, Comayagua. Eso, Comayagua dice presente. Un saludo por este verano para toda la gente. Puro HCH, saludos a todos los hondureños. Y a los de Esquías, mi pueblo. ¿Cuál es su nombre? Hilda Escoto. Eso, Hilda, ya en este fin de semana, mira, arrancando, nos vamos a trasladar. Aquí hay gente de todos los países, de México, El Salvador y otra más chica de Puerto Rico. ¿De qué parte de Puerto Rico? De Aguadilla. Aguadilla, ¿qué hay de bueno en Aguadilla allá en Puerto Rico? Muchas cosas, pero sobre todo la playa El Crash Boat. Es una de las playas más bonitas que hay. El Parque de Bombas. El Parque de Bombas en Ponce. Y el pueblo de los chicharrones. Sí, también. ¿Y en Cayey? No conozco mucho de Cayey. ¿Cuál es su nombre? Brenda. ¿Brenda le gusta Pulapanzac? Sí, me encanta. ¿Y la robó un hondureño o anda paseando? No, ando paseando. Pero... ¿Viaje misionero? Sí, misionero. Ok, ¿y usted, mi amigo, dónde viene? De Guerrero. ¡De Guerrero! ¡Viva México, señores! ¿Le gusta Honduras? Oh, me encanta. La primera vez que venimos y realmente es un país muy bonito. Y espero cuando regrese. ¿Se está quedando en las cabañas de Pulapanzac o en algún lugar cerca por acá? No, en la casa de nuestros hermanos. ¿Ya se dio un chapuzón? Ya. Vámonos por acá, mire, ve, México. Mire, qué cómodo, ve. Duérmase, niña, duérmase ya. Venimos desde Ringgold, Georgia, al campamento. ¿La está pasando bien? La estamos pasando muy bien, nos andan paseando muy bonito. ¿Ya caló en el canopy? No. Bueno, hay que ir a probar. México dice presente y aquí tenemos a mi amigo desde El Salvador, ¿verdad? Desde El Salvador, ¿qué parte de El Salvador? Del departamento de Cuscatlán. Venimos a... y un saludo para don Eduardo... de H. ¿Es famoso allá en El Salvador? No, pues yo radico, ya soy raptado por una hondureña. ¡Lo secuestraron, papá! Y me tienen escuchando la HCH desde el Porvenir San Manuel Cortés. Eso, vean ustedes, aquí dice presente México, Puerto Rico, El Salvador. A ver, un grito, mi gente. Compañeros, en este fin de semana ya arranca el verano aquí en Pulapanzac, juntamente con Karen Sierra. Retornamos a Estudios Principales. Dilo, solo dilo, solamente dilo.
billetera digital. Solo dilo.